Boca no pasó del 0 a 0 frente a Platense en el debut oficial de Diego Martínez como DT del Xeneize. Estos son los 11 con los que Diego Martínez salió a jugar frente al Calamar en el Estadio Ciudad de Vicente López. El primer tiempo de Boca no fue para nada bueno. Intentó en los primeros minutos hacer una presión alta e intensa, pero por momentos perdía y quedaba mal parado atrás, ya que era un equipo bastante partido que defendía con poca gente. Platense lo aprovechó y tuvo algunas situaciones, no muy claras, más que nada aproximaciones. Además de esto, los internos, en este caso Paul Fernández y Juan Ramírez, no ayudaban mucho en las marcas a los laterales y lo dejaban bastante solo. En la mitad de cancha el juego no fluyó, Boca no encontraba línea de pase y Platense tenía superioridad numérica en este sector de la cancha. En la delantera, Bullaude, Merentiel y Langoni quedaban muy solos, estaban bastante aislados los tres arriba, por lo que era difícil hacerles llegar la pelota. Hubo muchos pelotazos de los centrales hacia los tres, lo cual no funcionó de la mejor manera y Boca en el primer tiempo no tuvo situaciones de gol. Ya en el segundo tiempo, Boca mejoró, dado que Platense retrocedió bastante en la cancha y le dejó mucho espacio en el terreno de juego. Más allá de esto, a Boca le costó encontrar situaciones de gol en el último tercio de la cancha. Luego de los 10 minutos, Kevin Zenón entró por Juan Ramírez y le dio otro aire a este Boca formando un gran tándem con Fabra por allí por la izquierda. Kevin Zenón de lanzador y Fabra de extremo. La mayoría de las jugadas interesantes que tuvo Boca en este segundo tiempo vinieron por ese lado. También Bullaude retrocedió un poco y tuvo más contacto con la pelota, pero no duró mucho tiempo ya que fue reemplazado por Lucas Hanson. Boca cierra este primer capítulo de la Copa de la Liga en el debut de Diego Martínez con un 0-0 frente a Platense, dejando un poco más de aspectos negativos que positivos. Y si tuviésemos que hacer un top 3 del Xeneize hoy en Vicente López, habría que poner a Jorman Campuzano en el primer lugar, dado que en el segundo tiempo tuvo un gran movimiento de pelota y manejó bien los tiempos del equipo. Luego a Nicolás Figal, que tuvo grandes recuperaciones y estuvo muy firme en defensa como acostumbra hacerlo. Y en tercero lo podríamos poner a Fran Fabra, porque como dijimos hace un rato, la mayoría de jugadas peligrosas vinieron por ese lado. El próximo partido de Boca será el jueves a las 19 horas frente a Sarmiento de Junín en cancha de San Lorenzo.